Tras más de dos años sin desfile, este 15 de mayo de 2022, los agricultores de todo el país se dieron cita en el cantón de Pérez Celedón para vivir el tradicional desfile de boyeros. El desfile comenzó cerca de las 10 de la mañana, recorrió las principales calles del cantón generaleño. Los participantes mostraron su felicidad tras el regreso de la actividad. Eliezer Molina Rodríguez. Eliezer, ¿vecino de dónde? De Tablón del Guarco, Cartago. Eliezer, después de dos años, un poco más, regresa esta bonita tradición. Ay, ay, algo bonito, volver a lo nuestro, ¿verdad? La tradición de los bueyes, es algo muy lindo, ¿verdad? Volver. Froilán Navarro. ¿De dónde, Froilán? La Sierra Platanares. Bueno, Froilán, qué bonito, ¿verdad? Esta tradición de vuelta a las calles. Muy, muy lindo, de vuelta, y muchísimas yuntas, que es lo más lindo hoy. Bueno, hey, ¿qué participación hoy? ¿Desde qué hora se levantaron? ¿Cómo planean ustedes todo esto? Ya, ¿no? Esto es ya, desde que le avisan a uno, que lo avisaron que iba a haber desfile, ya planeando uno el viaje de hoy. Ayer están los bueyes, la carreta, y hoy a las 5 de la mañana a cargar para venirlos. Ya, sí. ¿Qué emoción se le ve en el rostro? Ah, sí, claro, solo lindo, muy lindo volver a esto otra vez, gracias a Dios. Rafael Ángel Cruz Sureña. ¿Dónde, Rafael Ángel? La Sierra Platanares. Rafael Ángel, ¿volvió esta belleza de tradición a las calles generaleñas? Sí, gracias a Dios. Teníamos dos años de estar guardaditos, pero ya, y con mucha alegría ahora volvimos de nuevo. Gracias a Dios. En el desfile también hubo carros antiguos, a control remoto y caballos. Leiner, ¿qué tipo de vehículo es este? Eso es un Volkswagen Ilting, año 72. ¿Es difícil mantener un vehículo como estos a estas alturas? Sí, es... Sí, lleva su trámite y lleva su complejidad por los repuestos y todo, ¿verdad? Que no es un vehículo común de conseguir repuestos, pero se sigue tratando de mantenerlos. ¿Un proyecto familiar o cómo surge la idea de hacer este vehículo? Este carro específicamente es de un amigo, se llama Mario Jiménez. Él tiene varios carritos y me pidió que yo le colaborara trayendo el carrito. Entonces, él es un apasionado de los carros. Yo también tengo mi carro, nada más que no lo pudimos traer en esta ocasión, pero para la próxima, si Dios lo permite, también estaremos por acá haciendo más pelota. En el evento se presentó una situación con un animal que se salió de control, pero tras la valiente acción de otros boyeros, fue controlado rápidamente. Bueno, uno de los bueyes del señor conocido como Don Chilo, se perdió el control, entonces lo golpeó, tiene un fuerte golpe a nivel de la cara, entonces en algún momento ni se pudo parar del golpe, lo mismo que en el estómago. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a trasladar al Hospital Escalante Paradillo para su mejor valoración.